vamos a ver nuestra fábrica en las faldas de Taita Inbabura, para recordar los viejos tiempos de nuestros padres obreros santeños. Vamos por la hermosa campiña, a la ruta de casas de campo, para ver grandiosos paisajes de mi linda tierra natal. Para ver grandiosos paisajes de mi linda tierra antueña. Vamos, caminemos por los valles, saboreando los frutos del campo. Vamos, caminemos por los valles, saboreando los frutos del campo. Vamos al monte, vámonos, mi amor, con tu alma quererte allí. Gracias a toda la gente, a la amable audiencia de Anteño TV, gracias a la gente por estar acompañándonos. Gracias al mundo entero que nos está reportando, gracias a toda la gente que se vive acá desde Anteño TV. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Espectacular el día de hoy. Hoy tenemos invitadas desde el Ecuador y desde Estados Unidos. Nos vamos primero hacia California, allá a los Estados Unidos. Me está acompañando allá Elizabeth Castelli. Elizabeth, muy buenas noches. Bienvenida. Gracias por aceptar la entrevista. Muchísimas gracias a todos los que hacen Anteño TV, a ti especialmente, Alice, por darnos siempre esta oportunidad para poder intercambiar ideas, emociones, sentimientos sobre algo muy importante que ya venimos tratando desde hace algún tiempo, que es la recuperación de valores, de principios, de ética, de moral y de virtudes, que es una organización que estoy liderando ya hace unos 8 años más o menos a nivel nacional e internacional. Ya vamos a seguir ingresando a muchas personas, ya vamos a sacar los mensajes en vivo y en directo para la gente que está con nosotros. Hoy ya tengo un invitado especial que está ingresando, me dicen, le van a dar paso este momento. Gracias a toda la gente que está desde lo que es un gran personaje. ¿Con quién tengo el gusto? Primero con Paola, Paola Carrillo, desde la capital de la República. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches a todos quienes nos están escuchando y viendo, buenas noches Elizabeth, y buenas noches también a quien acaba de ingresar, muchísimas gracias por este espacio, y realmente con Elizabeth ya nos conocemos hace varios años y pues he estado siguiendo muy de cerca este gran proyecto que está gracias a toda la labor de Elizabeth regado por el mundo, así que va a ser un honor conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Paulita, a toda la gente que se empieza a enlazar. A ver, ¿con quién tengo el gusto? Que nos está acompañando. Tenemos problemas del internet, a ver si lo logran recuperar. Ojalá se dé esa posibilidad y gracias por estarnos acompañando y ser parte. Gracias a la gente que está con nosotros. Vamos a seguir sacando ya por si acaso los mensajes en vivo y en directo y gracias por acompañarnos en esta hermosa entrevista. Hoy tenemos un tema, al encuentro con los valores desde el voluntariado con la juventud en el mundo. Mi estimada Elizabeth, ¿cómo está este tema de los valores a nivel mundial? Creo que estamos la mayor parte de la gente conscientes que están olvidados en muchos lados del mundo, por supuesto, y podría decir que también están pisoteados. Es ahí que estamos viviendo un verdadero problema, no solamente en Ecuador, porque creo que estamos conscientes de que hay 4 problemas gravísimos que ahora está enfrentando la humanidad a nivel mundial, que número 1 es una guerra inminente que nos puede hacer desaparecer del planeta cualquier rato y que esperemos la diplomacia tenga la capacidad de poder negociar a favor de los pueblos en especial. Número 2, estamos con un problema también grave como es el cambio climático. Ahora que les estoy hablando desde California, que constantemente hay sequías e inundaciones a veces también, y como no, incendios. Y ahora resulta que como no llueve, ahora tenemos 2 días de unas tormentas que nos han realmente congelado. Pero no nos han congelado el corazón para hacer lo que estamos haciendo. Y por supuesto, tenemos también un problema grave y muy grave que son las pandemias, ¿no? Ahora mismo aquí tenemos 32
estados en emergencia, porque no solamente está el problema este del COVID-19, también está un problema en lo que tiene que ver con las vías respiratorias, especialmente que les está afligiendo a los niños. Y por supuesto, también tenemos realmente en el mundo problemas graves de corrupción. Por esta misma razón es que ya llevamos algún tiempo trabajando esto que es urgente. La corrupción nos está estrangulando a nivel mundial. Y por esta razón es lo que estamos trabajando y Paola siempre ha estado una gran periodista, una joven que ha logrado superar muchísimas barreras. Estuvo hace poco en Europa, en Barcelona, y ya llevamos años juntas y agradecemos la presencia de Paola. Por eso estamos aquí, porque buscamos unificar a través del voluntariado, porque muchas cosas se pueden lograr, si bien es cierto, con dinero, pero este momento mismo es voluntario, nos sale de la mente y del corazón. Así que gracias a ti, Alex, gracias a Paola. Y ahora parece que nos están escuchando también otras personas, pero no está bueno el internet, que eso a veces nos falla. Ya vamos a sacar los mensajes que usted nos está subiendo a la plataforma con mucho respeto, mucha consideración y mucha tolerancia también. Paola, bienvenida. Para mí un gusto, una comunicadora que maneja este tema de la comunicación, para nosotros siempre es un gusto. Paola, ¿cómo ves tú este momento, los valores? ¿Cómo has visto el desarrollo de este momento, la actualidad aquí en el país? Bueno, creo que realmente hay una brecha bien grande, ¿no? De todo lo que tiene que ver también el acceso a la educación, y creo que eso marca una gran diferencia de todos los privilegios que hemos podido tener algunas personas que hemos también tenido acceso a ver que hay otras posibilidades de vivir, ¿no? Otras posibilidades de relacionarnos con las otras personas, desde la empatía, desde el respeto, desde la solidaridad, desde muchos valores que quizás muchas personas que viven debajo del umbral de la pobreza no tienen realmente acceso, de que quizás han sufrido mucho maltrato en sus vidas, quizás han pasado por situaciones muy duras en las que no han tenido el contacto con alguien que les pueda decir que hay otra forma de vivir de forma más pacífica. Entonces, eso yo veo en Ecuador, veo que hay una falta muy grande de empatía y que por eso también se da esto del desmedido poder, ¿no? De alguien que llega a alcanzar un poder muy grande y no tiene la empatía de nada, no tiene el respeto por nada, no tiene la compasión por otras personas, por otros seres, hasta los más diminutos, hasta los más pequeñitos. Entonces, si partimos por eso, yo creo que sí, que no digo que alguien que ha nacido en la pobreza no pueda tener valores, porque sí, los tiene, los puede tener, porque sí creo que esta diferenciación que estoy haciendo de tener dinero o no tener dinero, tener educación o no tener educación, eso es muy relativo, ¿no? Depende de cada familia, depende de dónde viene. Pero sí creo que es muy importante, por ejemplo, Elizabeth ha hecho este hermoso himno de los valores que permite acceder a esto, que permite tener un contacto, seas de cualquier clase social que seas, ¿no? Pero que has tenido el acceso, que has tenido ese punto de inflexión en tu vida, que si no tenías este valor, ahora sabes que existe, ahora sabes cómo se practica. Entonces, eso yo veo como que la educación es muy importante en todas las áreas para poder acceder a los valores, como a todas las ciencias. Yo quiero agradecer a los chicos de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero de San Pablo del Agua. Muchísimos chicos, ya vamos a sacar los mensajes y gracias por acompañarnos. También agradecer, están tratando de conectar José Soledispa. No sé si estás con nosotros, José. Bienvenido, buenas noches. Está Buenas intentando noches. conectar. Ahí te escuchamos, José. ¿Cómo estás? Buenas noches. No, sí, ahora estoy viajando, pero estoy aquí conectado y escuchándolos a la vez. Llego a mi casa y me cuadro bien. Encantado, qué gusto, gracias. Ya se están enlazando y gracias a muchísima gente que está haciendo parte. Gracias también a Jorge Vergara.
que están tratándose de conectar también a Jorge Vergara. Bienvenidos, sabemos que lo están intentando, que lo tengan mejor señal de internet, y gracias por ser parte de todo este hermoso proyecto de que venimos aquí comunicacional. Gracias por estarnos acompañando. La gente que nos está saludando desde Buenos Aires, Argentina, desde la Avenida Patria, ya le vamos a sacar los mensajes. Oiga, tenemos reportero este momento en Argentina, en Buenos Aires, y sobre todo lo que está pasando ya con todo este tema del mundial que lo estamos viviendo. Bueno, ya lo vamos a ver este momento que se viene. Así que espectacular. Ya vamos a sacar los mensajes al aire. Mi estimada Paola, aquí en la provincia de Imbabura y Elizabeth, un gran trabajo que se hizo en un bello cantón, Pimampiro. Se constituyó la Avenida de los Valores. Hoy es espectacular que lo tiene el cantón Pimampiro y ese gran desarrollo. Desde el punto de vista periodístico, ¿cómo lo observas el desarrollo que está teniendo lo que es el proyecto en sí con Elizabeth Castell? Uy, me parece fantástico que se pueda difundir esto de otras maneras, ¿no? Porque a veces creo que actualmente pensamos que la realidad se remite solo al celular, a las redes sociales, a lo que sale en los medios de comunicación, pero me parece genial que desde la comunidad, que desde el mundo real se pueda plasmar estas ideas, que alguien esté caminando por la calle y pueda ver un monumento a un valor, que pueda ver la explicación de un valor. Me parece que es una forma también de tener estos puntos de contacto que yo decía antes, de saber que algo más existe, o sea, que no existe solo la violencia que vemos en la televisión, que no existe solo el mundo de las drogas y estas cosas, que haya otras posibilidades. Pero si soy un poco más crítica, creo que en cuanto a la difusión que hacen los medios, y por eso agradezco un montón este espacio que pueda conversarse acerca de esto, creo que es muy, muy baja la visibilidad que se da a este tipo de temas. Justamente con Eli estuvimos trabajando cuando se hizo la declaración del día provincial de los valores, el día cantonal, es cierto, de los valores. Y hubo poco interés realmente en que los medios quisieran cubrir esto. Bueno, también teníamos la dificultad, ¿no?, de que la movilización hasta el cantón y todas esas cosas sí son limitantes para los medios de comunicación, poder acercarse al lugar, tener la cobertura y todo. Pero sí creo que poco a poco se puede ir haciendo esto, también con apoyo a los medios, ¿no? Y creo que ahora desde la comunicación comunitaria, desde la comunicación alternativa, también se puede lograr bastantes cosas. Y bueno, es como que desde la parte del activismo, siento que a veces también es como unas ganas de poder salir en medios más grandes, ¿no? De decir como que ya, yo quiero aparecer en este medio que es muy grande porque va a poder llegar a mucha más gente. Y entiendo eso, pero también creo que a veces es lo que gracias a lo que puede haber, ¿no? Gracias a la comunicación comunitaria desde lo más pequeño, tal vez así. Yo creo que igual, o sea, el contacto que se puede tener, quizás una vida, aunque chiquitita que parezca, que se pueda impactar, puede luego llegar a ver grandes resultados. A ver, vamos con los mensajes con pantalla rapidísimo. Vamos, chicos, denen mensajes a pantalla. Anderson Simba nos dice buenas noches. José Lord, el primero técnico de la Universidad Alfredo Pérez Guerrero. Saludos a todos los chicos. ¿Quién más tenemos? Darwin Quilumba King, del primero F, nos dice saludos. Gracias a todos los chicos. Oiga, varios profes están por acá. Melanie Cabascango, del segundo técnico. Saludos a los chicos. Oiga, bastantes chicos que tenemos por acá. ¿Quién más tenemos? Pani Quilumba King también, gracias. Soy Cristian Ávila, del primer curso G. Gracias a toda la gente que nos está acompañando esta noche. Y Jocelyn Yacelga también, gracias a toda la gente que está con nosotros y está siendo parte de nosotros. Dina Perachimba, gracias, del segundo B. Gracias a bastantes chicos que están acompañándonos y gracias por todo estar acompañándonos. Gracias, Cristian Ávila, gracias. ¿Quién más nos está acompañando? Lo que es Gabriel Villarreal, gracias a todos estos chicos jóvenes. Oigan, Isabel, tenemos bastantísimos jóvenes que nos están acompañando. ¿Cómo es esto del voluntariado? ¿Qué es el voluntariado, para ir entrando en este tema? La palabra dice voluntad.
Entonces, cuando hay voluntad de hacer las cosas es porque tú tienes convicciones. Es porque realmente sabes que necesitamos hacer cierto tipo de cambios en este aspecto, especialmente de la recuperación de valores. Y como decía Paola, es verdad, ella me ha acompañado algunas veces y no ha habido el interés. Porque primero, la voluntad es algo que lo sientes. La voluntad es algo que te empuja. La voluntad es algo que te dice, no necesito nada más que dar lo que pueda dentro de mis de lo que yo tenga. Y no se trata pues de simplemente pensar que solamente es un aspecto económico. Por ejemplo, se logró hacer la venida del alfabeto de valores en Pimampiro, ya. Porque tuvo el alcalde voluntad política, a pesar que le pusieron trabas y que los mismos que estaban, no voy a decir nombres ni nada, pues tuvo trabas, pero lo logró porque él estaba convencido. Yo tuve la oportunidad de dar una conferencia hace 5 años en Piñas, en la provincia del Oro. Y me llamó un chico y me dijo, usted señora me cambió mi vida porque yo no tenía ni ganas de existir, pero yo voy a hacer esa avenida de los valores. Y lo hizo. Y no necesitó realmente más que voluntad. Comprometió a la directora de un colegio en Piñas, los muros de del colegio, perdón, que están prácticamente a veces ni siquiera están bien mantenidos y se buscó la pintura, con amigos lo pintó al muro y se fue a buscar gente que le apoye con... Pues eso, con algo, porque te digo, todo cuesta, pero logró que la gente le apoye con una cantidad X de dinero y fue haciendo cada letrita del alfabeto de valores y iba poniendo a debajo quién lo estaba promocionando. Imagínate tú, eso no es voluntad, eso no es convicción y le logró. La hemos inaugurado en Piñas justamente hace... un mes y medio que me invitaron y fue muy emotivo. Y esto se está ya replicando en Bolivia, que lo están trabajando y ahora lo están haciendo en El Salvador, porque estuve en El Salvador justamente hace 2 semanas y yo tengo un grupo de jóvenes que lastimosamente no se pudieron conectar con nosotros justamente por el horario. E inclusive tenemos gente en Europa, en Londres, en Barcelona, en Madrid, que tampoco se pudieron comunicar porque son los horarios, los usos horarios, ¿no? Ya son las 5 de la mañana. Y por supuesto que ahora como están con la fiebre del mundial, todo está en stand-by, eso es mucho más importante. Pero dejémosles disfrutar como todos estamos disfrutando y es algo hermoso también. Y seguiremos en esta lucha que no está haciendo nada más que con voluntad, que con convicción, con ganas de hacer algo por los demás, se está cumpliendo poco a poco. Oiga, decía algo del mundial. No se pierdan, luego de esta entrevista empezamos a subir los videos desde Buenos Aires. Tenemos reportero en Buenos Aires, en Argentina, y está Carolina Ávila que nos está viendo y está este momento en la calle con cámaras grabando y eso es una locura lo que está pasando. Así que no se pierdan. Ya se viene esto, acá lo estamos viendo aquí. El día jueves, los chicos me dicen, el día jueves estamos hablando de ajedrez y el día domingo tenemos a un crack que nos acompaña aquí con quien vamos a disfrutar esta final del Mundial porque le vamos a hacer un show y se viene y le quiero invitar a Catuntaqui y a Paola que venga a esta feria navideña que se viene acá en Catuntaqui, espectacular, ropa, moda, lo que usted desee aquí en Catuntaqui para que lleve a la que sabemos, al que sabemos, véngase a Catuntaqui, véngase a pasarlo lindo, venga Ibabura, que lo estamos esperando acá, así que no se lo pierda. A ver si estamos con Josué. Josué, un gusto, buenas noches. Ojalá lo tengamos más tarde, ojalá lo podamos tener. Gracias a toda la gente que está con nosotros y está siendo parte. Mi estimada, mira, me siguen llegando mensajes. Dice Moisés Esmeralda, de primero técnico informática. Muchas gracias a toda la gente que sigue siendo parte de lo que es esta entrevista y sigue llenando con nosotros. Para nosotros siempre es un agrado y es un gusto. No hay ningún problema, mi estimado José. Ojalá se pueda conectar. Está este momento, dice, estacionándole el carro. Bueno, mi estimada Paola, este proceso que vienen de los valores
y se viene con un voluntariado. Esto va a depender de todo lo que está sucediendo. Maneja con cuidado, Josué, estás manejando el carro, despacio, está conduciendo, nos escuchan la carretera. Tranquilo, llega a la casa, te bajas ahí, te prendes la cámara. Bueno, Alex, José, un ratito, me está escribiendo de Buenos Aires los jóvenes diciendo que están más locos con lo que ganó Argentina ahora, pero que nos mandan saludos. Sí, otra vez nos estamos fuera de estas festividades. Sí, tremendo lo que acaba de pasar, y por eso yo también les comento que a nosotros nos está llegando bastante información de Argentina y vamos a empezar a subir ya después de terminar la entrevista, así que a la gente que está con nosotros. Y mi estimada Paola, este trabajo del voluntario, ¿cómo ves a los jóvenes ingresando en este proceso del voluntariado? A ver, yo creo que el tema del voluntariado, como decía Elizabeth, depende un montón de la voluntad, ¿no? Y como que a veces sí creo que se puede desligar un poquito el tema, porque, bueno, ahora hay muchísimas clases de voluntariados, ¿no? Que incluso, o sea, que tú das algo para recibir algo, ¿no? Y al final creo que siempre pasa eso, ¿no? A pesar de que no sea nada económico, que no sea, siempre adquieres cosas, siempre adquieres conocimientos, adquieres más conexiones, pues viajar con el voluntariado. Pero sí creo que también es muy importante recalcar esta parte de la convicción, de que si no hay convicción, quizás tú no estás llevando un mensaje que tú crees, sino más bien algo que lo estás haciendo por inercia. Entonces sí creo que es importante como tener estos dos pilares bien claros. Y bueno, yo creo que también el voluntariado es una cosa de resistencia, ¿no? Porque al final como no ganas nada, digamos así, entre comillas, inmediato o económico, es bien fácil desanimarse. Porque, bueno, yo lo veo en mi caso, no es que me he desanimado, sino que a veces sí hemos estado con él y medio intermitentes por temas de trabajo, por temas de viajes, por muchos temas. Entonces sí veo que es bastante complicado como poder mantener un grupo de voluntarios y estar a la cabeza de eso, como lo está Elizabeth, es de aplaudir y es de admirar, porque eso digo, o sea, es bien fácil dispersarse, es bien fácil como ya, bueno, ahorita, o sea, dedicarle un tiempo quizás que es reducido. Entonces, sí, veo el tema del voluntariado, creo que con estas tres cosas, ¿no? El de la voluntad, el de la convicción y el de la resistencia también. Perfecto. Un punto tocas muy interesante y hablas de la juventud. Y la juventud tiene que dar su parte de voluntad. Pero esa voluntad estamos luchando contra unas redes sociales que a veces se hace cosas que no se debe hacer en redes sociales. Empieza a ver los hashtags, empieza a ver agresión, empieza a ver... Mi estimada Elizabeth, las redes sociales obviamente han llegado a cambiar porque es la nueva forma de comunicación. Hoy este nuevo mundial que estás hablándome tú, tuvo una nueva forma de transmisión a nivel mundial. Nosotros ya te estamos diciendo que estamos transmitiendo desde Argentina y vemos algo diferente. ¿Tenemos que educar, tenemos que generar esa conciencia de valores también a través de la red social? Los valores son la estructura de la humanidad, la esencia de la humanidad. Y donde quiera que haya una oportunidad de conversar sobre esto, sobre dialogar sobre esto, lo que se abra, lo que se pueda. Porque es bien cierto, nosotros estamos viviendo una pesadilla ya muchísimos años. Entonces, claro, ahora ya las grandes, los networks que sabemos a nivel mundial, un poco se están quedando a un lado porque saben muy bien que el poder está en las redes sociales ahora. Pero las redes sociales, lastimosamente, casi el 80% están, diría 80, 70% llenas de... Alguien me decía el otro día, ay, Elizabeth, está haciendo algo que es monumental porque las redes sociales están llenas de mucha basura. Me duele decir eso, pero es verdad, ¿no? O sea, si tú, a pesar de que hay cosas lindas que puedes también compartir si tú quieres, ¿no? Puedes educar a través de las redes sociales, puedes motivar. Hay arte, hay música, hay ciencia, hay gastronomía, todo lo que podríamos aprender. Pero ahí mismo uno se da cuenta cómo estamos, ¿no? Porque yo, la verdad, a veces veo ahora que utilizan tanto el TikTok, digo, pero ¿cómo es posible que puedan utilizar su tiempo para cosas banales?
Y eso es lo que estamos viviendo, una banalidad total en la historia de la humanidad. Nunca se ha visto como ahora una decadencia moral, de ética, de valores tan denigrante que eso es lo que estamos viviendo. Entonces, lastimosamente, como me han dicho, deja eso. ¿Qué estás haciendo? Digo, yo no lo voy a dejar, porque yo sí tengo voluntad y convicciones. Y yo sí quiero, además yo sí entiendo que los jóvenes ahora están desesperados porque tampoco pueden, se gradúan, se esfuerzan, salen de las universidades y no encuentran trabajo, no encuentran dónde desarrollarse. Y claro, hay otra cosa fundamental que la mayor parte se enfoca en academia a nivel mundial, es esto. Pero creo que el error más grande que hemos cometido como seres humanos es no habernos enfocado en educarnos, en educar la parte del ser. ¿Y yo qué hago con tantos académicos? Porque ahora todos son magísters. Ya, todos son magísters. Bueno, y el rato que tú conversas con alguien que se supone que tiene una academia extraordinaria y ves que al mismo tiempo están haciendo cosas por debajo. Falta de honestidad, de integridad, de justicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto tiene que ir valores, ética y moral, tiene que ir juntamente con la academia. Y eso es lo que tratamos de trabajar de una manera monumental. Yo aquí tengo una periodista y eso me escucha mucho, encantando mi segunda pasión que es la comunicación. Y tengo una periodista, Paola, desde el punto de vista periodístico, ¿en las redes sociales han dado una pérdida de valores o qué, o están mal utilizadas? A ver, bueno, yo creo que igual el periodismo siempre, digamos, de sus bases teóricas está muy de la mano de la ética, ¿no? De sus códigos deontológicos, de lo que implica manejar información de otras personas, que son seres, que tienen sentimientos, vidas y todo esto, ¿no? Yo creo que no solo las redes sociales, sino en la práctica, al menos aquí en Ecuador, el periodismo ha hecho desastres. O sea, en el nombre del periodismo, los medios de comunicación han hecho desastres muy grandes. Se me viene a la cabeza, bueno, un ejemplo del Extra de hace muchos años, ¿no? No, no es reciente, es hace muchos años, en el que sacaban la foto de una persona diciendo que era asesino, alguna cosa así, no recuerdo bien de qué le acusaban, pero le sacaban una foto de su cara, y resulta que luego esta persona no era culpable. Entonces, no, nunca corroboraron esa información, nada, y le destruyeron la vida a esta persona, porque sacaron su foto en el primer plano y totalmente así sin censura. Entonces, pienso en ejemplos como estos y pienso que el periodismo, bueno, más que el periodismo en sí, los medios de comunicación tradicionales tampoco han sido un ejemplo claro de ética. Entonces, ahora creo que más bien lo que estamos viviendo con las redes sociales y con la globalización es que cada persona se ha convertido en un medio de comunicación. O sea, cada persona puede ser su propio difusor. O sea, no necesitamos, y lo que pasa ahora con influencers, con personas que son líderes de opinión así de forma masiva, es que se vuelven su propio medio. Obviamente no es lo mismo yo que tengo, digamos, 100 seguidores a una persona que tiene 25 mil, 1 millón. Entonces, creo que de esa manera sí es muy fuerte cómo juega la ética, cómo se debe trabajar aún más en los valores a nivel personal, porque como digo, cada persona se ha vuelto en sí un medio de comunicación. Entonces, todos tenemos ahorita, todos, todas tenemos las herramientas para poder editar un video, para poder grabar un audio, para tomar fotos, inclusive desde el chiste, desde la degradación, se han hecho cosas así, o sea, cosas que se vuelven virales ahora y que son de una extremada violencia, puede decirse así, contra una persona, como, bueno, yo creo que sí, todos, todas. Todos los chicos, igual que están viéndonos, oyéndonos de los colegios, deben haber compartido, deben haberse reído de esta persona que en Chile decía víctima en vez de víctima, y le hicieron remix y le hicieron cosas, y todos nos quedamos con eso, ¿no? Como nos reíamos. Pero luego, o sea, El robo de hace 2 días.
Ah, esa no la he visto, esa no la he visto. Pero el punto al que iba es que hay esa capacidad de viralizar contenidos que al final pueden ser muy, muy malos, o sea, pueden ser muy malos para las personas que son protagonistas de esas publicaciones. Porque, por ejemplo, esta señora que decía de víctima, luego tuvo muchísimo acoso. Ella vendía en la calle y le sacaban luego que o sea, la gente se le burlaba, que le hacían mucho bullying a raíz de esto. Ajá, entonces siento que es una responsabilidad muy grande como compartir esto de otras personas, que es básicamente el periodismo, ¿no? Contar una realidad, contar algo de una persona de terceros, que no es de ti mismo. Puede ser de ti mismo también en temas de testimonios y esto, pero hay yo creo que una doble, triple responsabilidad al contar, al narrar, al mostrar a otra persona que no eres tú. Es una realidad que se la vive, así que saludos a toda la gente que está enlazado con nosotros, a la gente que nos mira desde la provincia de Pichincha, Imbabura, Carchi, Esmeraldas, desde el Guaya. Saludos a don Carlitos Andrade desde Loja. Carlitos nos dice, saludos, Dales. Una consulta. Los valores en la actualidad, ¿toca manejarlos con las redes sociales? ¿Hay que saber manejar? Pregunta para Elizabeth. A ver, saludos a la gente de Loja. ¿Qué le decimos, mi estimada Elizabeth, a don Carlitos? Don Carlos, gracias por estar conectado desde Loja, dices, Alex. Sí, desde Loja. Sí, pues yo tuve esa oportunidad también de dar una charla allí en Loja y me sorprendió porque de verdad que fue, bueno, eso fue algún tiempo, una ciudad muy bonita, muy limpia, porque creo que me comentaron que tuvieron algún líder en la administración que realmente les ajustó porque no podías tirar ni un papel en la calle si no te cobraban. Muy lindo, Loja, y le hagamos su acróstico, lealtad, orden, justicia, alegría, amor y amistad. Esto de los valores, como le decía, es algo intrínseco en el ser humano. Y ahora más que nunca estamos con los jóvenes que trabajo a nivel mundial, voluntarias y voluntarios. Estamos recién haciendo conciencia de algo que se ha perdido. Es recién haciendo. Bueno, estamos trabajando, como sabe Paola y saben la mayor parte de los que nos están escuchando. Ya son 8 años que estamos en esto. ¿Y por qué vino todo esto? Porque yo prácticamente en algún momento me senté a meditar y dije, bueno, yo estoy de regreso. Yo estoy retirada del mundo laboral. Pero pienso, siento, me duele lo que van a pasar las próximas generaciones. Porque realmente la van a ver muy mal. Hay ahora problemas de que ha subido el agua en el mar y a 7 centímetros. Tenemos 450 ya más que toneladas de basura en la mayor parte de los mares del mundo. Y estamos constantemente con problemas políticos, económicos, sociales, religiosos que nos separan en vez de unificarnos, tenemos muchas dogmas, muchos miedos que nos han ido inculcando históricamente. Entonces, liberar todo eso es realmente una tarea de todos. Es una obligación de todos, especialmente los que tienen hijos o la gente que tiene nietos o la gente que tiene igual, pensar que qué es lo que les va a pasar. Cuando la ciencia, ¿no? Porque yo trabajo con científicos aquí en Santa Mónica, en California, que ya realmente, como te dije, no trabajo, sino que somos un grupo que estamos pendientes ahora mismo trabajando en que cómo vamos a eliminar residuos nucleares, cómo vamos a hacer para hacer razonar a los líderes, a los que nosotros mismos votamos, que no es justo que suban al poder a servir, sino a servir. Entonces, ahora tenemos un ejemplo dolorosísimo, lo que está pasando en Perú, lo que ha pasado en Ecuador, lo que pasa en Chile, en Argentina, lo que pasa en generalmente en América Latina, lo que pasa, es que lo que pasa en América Latina, pasa en Centroamérica, pasa en África, pasa en Europa. Creo que ustedes deben saber ahora que lo que está pasando en la Unión Europea,
en el seno de la Unión Europea. Estamos hablando desde Bruselas, donde está el seno de la Comunidad Económica Europea. Esta mañana le están inculpando y le están mandando a juicio a la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque ya la encontraron con otro grupo de los que son sus compañeros de trabajo, que son gente, supone, de alto nivel intelectual, de conocimiento, de trayectoria. Ahorita los están mandando a juicio. ¿Por qué? Porque también lo han llamado al Qatar Gate. Le han llamado así porque ahora les pillaron en algo. Porque es que, señores, no se puede tapar el sol con un dedo. Tarde o temprano, como decía Paola hace un rato, lo decía, es que tarde o temprano nos van a pillar, nos van a encontrar. Y qué vergüenza ir por las calles y que te señalen y te diga, tú robaste, tú engañaste, tú mentiste. Y qué mejor, ¿no? Qué mejor ir por las calles con la frente en alta y decir, caramba, buenos días, buenas tardes, aquí estuve cuando estuve en el poder y serví, y que te agradezcan y que te valoren y no que te pongan a un lado. Y eso también es un problema de los pueblos, ¿no? Los pueblos tienen que hacer conciencia también porque nosotros somos los que tenemos que cambiar. El pueblo también tiene que cambiar, no solamente sus líderes. Audio. Chicos, gracias a los chicos. Tengo unos bellos invitados que se están ingresando de momento. Está acompañándome Jorgito Vergara. Primero saludémosle, Jorge, buenas noches. Buenas noches a todos, pidiendo mil disculpas. Saludos a la doctora Elizabeth desde aquí, desde Tabal, Ecuador. Estoy en compañía de Eri Guasaquí. Mil disculpas por no podernos conectar. Estamos con problemas de conexión de nuestra señal. Un gusto, Alexito, compartir con ustedes y Anteño TV. Estoy con Eri Guasaquí, uno de los coordinadores del colectivo cultural independiente Niño de Cristal, que usted ya conoce también y que estamos pendientes y atentos a este tema que nos compete a todos, que es nuestros valores de ética y moral, a través de la organización Yo Soy Alfabeto de Valores y su mentora, la doctora Elizabeth Castelli. A todos los panelistas, a todos los amigos, compañeros, saludos desde Otavalo, Ecuador. Hola, saludos allá. Póngale al Eric, póngale al Eric. Hola, Eric, qué gusto verte. Primero a los tiempos, un gran abrazo a la distancia. Eric, ¿cómo ves tú como joven esto del desarrollo de los valores? Perdón, no le escucho muy bien. A ver, ¿cómo ves el desarrollo de los valores de este momento? Ah, ya. Primero que nada, mucho gusto. Soy Eri Guasaquí, soy de aquí, de Otavalo, Ecuador. Elizabeth Castelli, un saludo grandote. Ya sabes que aquí te estamos queriendo, la juventud de San Pablo de Lagos, siempre haciendo honra de lo que tú nos has enseñado y todo y todo eso. Y volviendo a la pregunta que nos hizo, es de que estamos muy bien aquí. Es cierto que cada día hay más gente que no se preocupa por este tema de los valores, pero cada día nosotros nos esforzamos porque un joven más se sume a esta lucha constante que Eli nos dejó aquí en Otavalo. Eso quería decirle. Y también estoy aquí con mi compañero Sebastián Salazar. Ponle al Sebas. ¡Hola, Sebastián! ¡Qué gusto! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles en esta noche. Les pedimos mil disculpas porque estamos en la calle debido a que estábamos en unos ensayos, pero creíamos muy importante conectarnos para poderles enviar nuestro más fraterno abrazo, nuestro más fraterno saludo y nuestro impulso de lucha, lucha constante de rescatar los valores en toda la humanidad y en los adolescentes, que creemos que es lo más importante. Sebas, una pregunta, los valores con la cultura, ¿cómo se deben llevar estos dos temas? Bueno, la cultura justamente es el promover los valores, es el continuar los valores. Cuando hablamos de cultura, hablamos de tradición también, y las tradiciones familiares y las tradiciones de los pueblos originarios y las tradiciones de nuestras propias casas, de nuestras propias familias, son justamente esos valores que nos hacen mejores seres humanos, los valores de la honestidad, del respeto, de la gratitud que traemos desde la casa, desde nuestras familias, es la cultura que nosotros llevamos, la que profesamos y la que mostramos al mundo. Oiga, qué lindo. Saludos a la gente del colectivo Niño de Cristal. A Jorgito, ¿qué tienen preparado? A ver, antes de que se me vayan, ¿qué tienen preparado? ¿Qué se viene? Cuéntenme. Bueno, Alecito, comentarles a todos. Hemos conversado con la doctora Elizabeth Castelli. Estamos montando una obra de teatro justamente enfocada, como siempre, en reconstruir y recobrar este tema de los valores. Estamos haciendo zapatero a tus zapatos.
un refrán tradicional del popular de nuestro país y creo que de algunos otros países hermanos latinoamericanos, que habla sobre el tema de nuestras actividades y nuestra construcción y nuestros aportes en la familia y en la colectividad. Ya les pasaremos el enlace el día del estreno para que vean, está enfocado en el respeto, está enfocado en la solidaridad, está enfocado en la honestidad y también está en la empatía como una virtud agregada. Les pasaremos el dato para que nos den sus criterios, sus observaciones a este tema de la obra de teatro Zapatero a tus zapatos. Como ustedes bien saben, Elizabeth Castelli y quienes habla Jorge Vergara, siempre trabajamos, nuestra fortaleza son los niños y adolescentes de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestro continente, de nuestro planeta. Y apuntamos todos nuestros esfuerzos, nosotros con el arte, hacemos que se remarque y se refuerce el tema de los valores de ética y moral, que hace falta mucho. Pero creo que hoy más que nunca, Alex, es de hacer una pausa muy grande a la palabra. Necesitamos hacer acciones. Y en eso estamos creando conciencia con los muchachos, querido Alex. Zapatero a tus zapatos es una obra que cae justamente en épocas de Navidad y que nos va a hacer reflexionar mucho, pero de una manera cómica, como siempre. Oiga, eso no a perderse, no se pueden perder con el colectivo Niño de Cristal. Aplausos para estos jovenazos. Qué bien. Felicitaciones. Yo les garantizo en Otavalo, ellos se presentan, vaya con toda la familia, vaya a mirarlos. Son espectáculo garantizado, así que yo les recomiendo, apóyenlos, vayan, síganos. Oiga, me quedé yo con una duda, Sebastián, el trabajo de los valores en esta época que se viene, en una época que van a levantar unos amiguitos que están levantando la mano, ¿no tendríamos que enseñarles primero a los valores a ellos? ¿Tendríamos que reflexionar sobre este tema? Disculpe, Alex, no le escuché muy bien la parte en la que levantan la mano. Se vienen unos amigos que están levantando la mano y pidiendo algo. Ellos no tenemos que enseñarles un tema de valores. ¿Eso no sería clave con ellos? Claro que sí. Yo considero que justamente en esos espacios de tomas de decisiones públicas es muy importante que estén personas que realmente tengan valores, realmente sean honestos, realmente sean respetuosos, realmente sean gratos con los pueblos, con sus propias familias, con sus barrios, con sus comunidades. Es muy importante reflexionar en estas épocas justamente que usted mencionaba, Licen, reflexionar a quiénes realmente queremos en esos puestos, en esos espacios, que son quienes toman nuestras decisiones al final de cuentas, que son quienes toman las decisiones de los rumbos que tendremos nosotros y nuestras familias. Es muy importante votar en ese sentido por personas que verdaderamente tengan esos valores muy, muy arraigados. Entonces, nada, yo les invito a reflexionar, porque una vez justamente Elizabeth nos decía algo muy importante, y es que nosotros, la ciudadanía, tenemos los representantes que nos merecemos. Y en muchas ocasiones duele decirlo, pero es cierto. Yo creo que en esta ocasión, tenemos la oportunidad de poder verdaderamente comenzar a ver uno por uno, hacer ese trabajo de conciencia personal y de conciencia comunitaria, revisar quiénes realmente están y tomar siempre las mejores decisiones, buscar las mejores decisiones, porque necesitamos que lleguen ahí personas que realmente sean como nosotros y que realmente tengan los valores y sobre todo la moral muy en alto y muy en firme. Eso no se puede romper jamás y bueno, eso es parte también de la lucha y del trabajo que nosotros llevamos. Gracias, Eric, gracias, Jorge, gracias, Sebastián, y siempre a las órdenes acá en Caray. Gracias por conectarse estos jóvenes que nos están apoyando. Muchas gracias, Alex. Gracias a nosotros, a la gente que está. Mi estimada Paola, desde el punto de vista del periodista, del comunicador social, y escuchando ahorita a los jóvenes, que ellos nos hablan que hay que retomar, debemos motivar para que se retomen los jóvenes este tema de los valores. Claro, claro que sí. Y la verdad, yo agradezco un montón este espacio porque es una oportunidad también para reconectar, para conectar. Y creo que con varias lucecitas que se vayan prendiendo también es súper importante, porque a veces puede parecer quizás una lucha muy solitaria a quienes quizás promovemos este tema de la autoconciencia, de respetar, de ir a veces hasta contra la corriente, como Elizabeth, bueno, ahí tiene sus muchas anécdotas de cosas que han pasado
por justamente esta perseverancia y seguir, ¿no?, el camino y la convicción de que es necesario recuperar los valores, de tenerlos en cuenta, de aprenderlos desde la niñez, desde muy tempranas edades, creo que es mejor, porque a veces creo que las personas ya cuando estamos más adultas, cuando están más adultas, es como muy más difícil poder romper esas costumbres que a los niños, a las niñas, que ellas también son esponjitas que van primero absorben y luego esparcen. Entonces creo que es, o sea, sumamente importante desde todos los puntos de vista, desde la política, desde la comunicación, desde el periodismo, desde la academia, como mencionaba Elizabeth hace un momento, es sumamente importante que sea una cosa transversal, que los valores sean transversales y que pueda empezarse desde la hora, desde el presente, ¿no? A cualquier edad, pero sí muchísimo más importante en las generaciones que están aún más pequeñitas. Oiga, saludos a la gente que está con nosotros, mándenme a pantalla. Gracias, yo les quiero invitar a Hatun Food Wheels. Desde Hatun Food Wheels vamos a estar con toda la gente para el tema de Argentina. Veamos qué pasa mañana, si la selección francesa o la selección de Marroquí. Veamos qué sucede y veamos si a Messi se le da ese mundial. No se pierdan, el próximo domingo estamos desde Hatun Food Wheels. Le invito a que venga con Elizabeth del restaurante de comida rápida al 099-187-6296. Y también les invito al mejor gimnasio que tiene el Cantón Antonio Ante, Spartan Gym, el mejor gimnasio de Antonio Ante al 098-64-80-367. Me dicen, profe, ¿cuándo va al gimnasio? Ya voy, Jorgito, ya voy al gimnasio. Ya regresamos al gimnasio, toda la gente que está con nosotros ahí, que nos gusta este tema de la actividad física. Bueno, ya veremos qué es lo que sucede con todo este que se da. Vamos cerrando este hermoso conversatorio. Mi estimada Elizabeth, primero, mensaje final. ¿Qué le decimos a toda esta gente que nos ha estado mirando sobre el tema de los valores y a los jóvenes que nos están hablando, mirando a través de estas redes sociales? Que cuando uno aplica los valores en la vida, es eso lo que nos conduce a ser felices. Yo vivo siempre alegre y contenta porque soy incapaz de hacer daño a nadie. Y una cosa tan bonita cuando doy las conferencias, porque ya llevo casi 700 conferencias dadas ya a nivel nacional e internacional, y voy creando familia. O sea, ahora me llamaron, ahora estuve en El Salvador 2 semanas y ahora me llamaron, usted no tiene por qué ir a un hotel, usted llega a nuestra casa. Algunas veces me pasa eso. ¿Se dan cuenta lo lindo que es respetarnos, tener tolerancia entre nosotros, ser constante? Y algo muy importante, guardar la palabra. Y ya sé que están con este, que estamos todos con el furor del mundial, pero créete que yo convoqué a algunos jóvenes y me dijeron, voy a estar ahí. Y probablemente no pudieron, o probablemente el problema del internet, o sencillamente no cumplieron su palabra. Eso es muy importante. A veces ni siquiera cuando eres una persona, un ser humano honrado, digno, transparente, constante, no necesitas ni siquiera una firma. Porque ni la firma sirve ahora, porque ni la palabra sirve. Pero esos son a veces los momentos de frustración que uno siente, pero otra vez se vuelve uno a levantar porque dice, esto es lo que necesito. Y agradezco a Paola la presencia de ella esta noche, porque de verdad que para mí es una gran inspiración, una gran comunicadora, una joven, porque todavía la veo joven, llena de vida. De que pueda esto compartir con nosotros porque es una aliada más. Y necesitamos crear, derrumbar muros humanos y crear puentes de amor, de solidaridad, de convicciones, porque no estamos haciendo nada absolutamente que hiera a nadie. Nosotros no estamos confrontando. Estamos concientizando con amor, con dedicación, con ternura, con conocimiento de causa
Y bueno, ya hay algunos intereses a nivel internacional y yo voy ahora invitada a La Habana como ponente a finales de enero, donde va a haber una mesa de educación organizada por la ONU, la OEA, la UNESCO, que ahí estaremos donde esté el poder. Y luego, pues ya me han llamado de algunas organizaciones también en Ecuador. Con paciencia, con prudencia se logran las cosas, más que todo con prudencia, porque no queremos la Organización Mundial, Yo Soy Valores, no separa, unifica. Muchas gracias, Ale. Paola, querida, prudencia, armonía, orden, lealtad, y eres mi alegría. Oiga, saludos a don Eddie, Gracias, amigos. les cuento ahí, don Eddie nos quiere llevar para Cuba, me dice que le acompañemos a Cuba con todos los gastos pagados. Oiga, le estamos pensando, don Eddie, le estamos pensando. Bueno, don Eddie, por ahí. Paulita, palabras finales, gracias por habernos aceptado esta muy bonita entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, Alex. Un gusto conocerle. Y disculpen que no haya podido prender mi cámara, pero no había las condiciones. Pero al menos pueden escuchar mi voz y ha sido un placer. Él y yo quisiera igual contar una anécdota que a mí me cambió la vida para bien. Y que fue que cuando yo conocí a Elizabeth, fue la primera persona que me miró directamente a los ojos por unos minutos. No sería un minuto. Me acuerdo cuando nos conocimos, ella solamente nos presentamos y como me quedó viendo así y fue una forma en la que yo nunca, nunca, nunca me había pasado. Y yo decía, ay, qué rara. Pero luego entendí lo importante de la transparencia, de mirarse a los ojos, de como ella dice, no tener nada, no deber nada, no hacer mal a nadie. Y eso da muchísima tranquilidad y yo estoy segura, estoy convencida de que la práctica de los valores es la clave para vivir una vida feliz, una vida de armonía, una vida de paz. Y estoy muy feliz de que haya tantas lucecitas que se estén prendiendo por ahí, por Imbabura. Saludos por allá, ojalá pueda muy pronto puedas, conocer la Avenida de los Valores, que todavía no conozco en persona, que pueda ir a Piñas también y que toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pueda darse una vueltita por ahí, conocer y difundir esto, y difundir que como Eli decía, esto no es ninguna secta, ninguna religión organizada, ninguna nada que quiera imponer, sino más bien unificar, unificar en los valores. Y unificar en todo, ¿no? En el respeto, en la armonía, en todo, en todas las buenas cualidades que tenemos del ser. Eso, muchísimas gracias, la gratitud ante siempre. Oiga, al Pancho y al Mateo que están por acá atrás de cámaras, hay una pregunta, porque nos están pidiendo ya los que quieren levantar la mano así, nos están pidiendo entrevistas, una cantidad que ni les comento. Pero a todos les vamos a preguntar qué van a hacer por los valores, ahí les dejo la tarea. Me despido, gracias al Jorge, gracias al Eric, gracias al Sebastián, gracias a don Eric que nos quiere llevar a Cuba con todos los gastos pagados, gracias a la Paulita, gracias a Elizabeth, gracias al Pancho, al Mateo, a la Cris que está por acá, toda la gente, a la Jime, me despido. Antonio, te ves de corazón y Maura, buenas noches, gracias a todos, buenas noches. Gracias a Gracias. Edison Ceballos, el que inició todo esto, como siempre, él produce y todo lo que él produce se hace mágicamente una apertura enorme para unificarnos. Gracias, Edison Ceballos, como director para América Latina y el Caribe, por haber iniciado este conversatorio con ideas y se hicieron y se plasmaron una realidad. Gracias, Alex. Nos vemos pronto. Regreso al Ecuador en enero. Ahí nos volvemos a ver para seguir trabajando. Buenas Gracias. noches, buenas noches a todos, gracias a todos, buenas noches.